siglo, si algunos pensaban que en Marbella no había arte, pues aquí tenemos mucho arte, porque precisamente es como se llama la Taberna del Artista, aunque en italiano sonaría de otra manera, que ahora nos lo va a decir Aurora y su propietario. Pues aquí mucho arte, sobre todo mucho arte culinario, porque una exquisita gastronomía mediterránea, sobre todo italiana, con todo ese punto que le dan ellos, que solo ellos saben dárselo. Bueno, vamos a saludar a Aurora, que ya es amiga mía y además una gran empresaria, y que bueno, pues aún le quedan ganas de estar a pie del cañón del negocio de los amigos, ¿no, Aurora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Elena, este restaurante sale como restaurante de totale confianza per una famiglia, per una cena, per una comida importante. Todo l'alimento sono di prima qualità, lo chef è uno chef italiano che prepara comida solamente italiana, ma sta anche comida spagnola, russa, per tutto il gusto di tutta la persona. E Gianluca Dominici è il dueño di questo ristorante, sta qui da poco tempo, da 4 mesi, però tiene mucha gana di essere la cosa bien, le gusta mucho Marbella e le gusta questo sitio e questo ristorante. Bueno, Gianluca, tenemos que felicitarte por este restaurante, además eres joven, un empresario joven, con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? ¿Qué tal? Gracias, gracias, bien, gracias. Espero, no habla español. Yo, perdonate el mío hablar poco lo español, espero que todo vaya bien, gracias a vosotros, de todos. Bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece, nos va a ir traduciendo. Sí. Si tú quieres hablar, puedes hablar en italiano. Sí. Y Aurora, si no vale. Te importa, te ruego que nos traduzca un poco el concepto. Porque yo quería saber, hay personas que preguntan, pero eso no estaba en Marbella, lo han abierto nuevo, ¿cómo es? ¿Han cambiado el nombre? Quería explicar un poquito dónde estamos situados, el nombre y desde cuándo. Vuole sapere se è nuovo, se prima si chiamava così. No, adesso ha un nuovo nome. Perfetto. E sei sempre stato in questo posto? Allora, il ristorante è sempre stato in questo posto, è cambiato il nome, era una vecchia, c'era una vecchia gestione e noi l'abbiamo rilevato da circa 3 mesi e facendo questa cucina italiana e mediterranea. Abbiamo un ottimo equip, cametieri, chef, grazie molto all'esperienza sia di Aurora e del marito Roberto che ci danno una grande mano. Bueno, yo creo que lo hemos entendido que hace 3 meses, ¿no? Que sí, es abierto con otro nombre antes, ahora, ¿no? Antes no tenía este nombre, ¿cómo se llamaba? Se llamaba, allora, Mirto Italian Tapas. Bueno, pero ahora nos interesa el nombre de ahora, claro. Okay. La Taberna degli Artisti. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué la Taberna dell'Artista? Per cambiare, non è il solito nome, comunque la cucina è una cosa molto pregiata e quindi giustamente chi cucina è un artista. La Taberna degli Artisti è nata. Bueno, tal vez tenéis pensado como, bueno, hoy la inauguración, que tenemos también un artista que toca el violín, un mago. Sí. Tal vez de vez en cuando vais a pensáis de tener algo especial. Seguro, este sitio, en un mes o dos, terrà aquí un círculo solo per artisti, solo per persone che tengano capacità di toccare una chitarra o algo, o scrivere una poesia, questo. Ah, oh, stupendo. Bueno, ¿cuál sería el plato estrella de vuestra carta? Il mio plato è una parola, perché abbiamo tanti piatti qui. Uno. Dovete venire a degustare voi e ce lo dovete proporre voi. Sono tutti buoni. La cosa migliore che la persona viene qui e prova de todo, certo. E incontrerà il piatto migliore, perché certo. Gianluca sta spiegando che il piatto sono tutto di prima qualità, sono tutto esclusivo, che non si incontrano in altro sito e che qui le puoi incontrare. Bueno, a me mi ha chiamato molto l'attenzione perché ho venuto a comer il cartuccio di pasta, cartoccio, che mi è parecido algo esquisito, muy bueno. Con marisco fresco, mejillones fresquísimos. Bueno, yo creo que es uno de los platos para mí, va a ser estrella. Anche la carne es muy bonita, también, de primera calidad, cocinada
con mucho cariño, mucha atención, y todo el plato está muy bueno. Sí. Bueno, qué pena que solo se abra para la cena, porque yo estaría aquí 24 horas todo el día, porque me encanta. Día que está cerrado el domingo. Ahora en estos meses no. Entonces, a partir de las 7 de la tarde. Sí. Dale 5. Ah, de las 5. Ah, sí. Muy bien, sí, sí. Pues estupendo. Pues enhorabuena, felicidades. Gracias. Y bueno, gracias. Hoy tenemos la apertura oficial. Vamos a pasarlo bien también con los amigos. Gracias. Bueno, pues Roberto, que es el esposo de la señora Aurora, nos va a presentar al chef de cocina, que también es una parte fundamental. Él es un buen cocinero, nos ha deleitado en su casa con unos platos exquisitos y le encanta la cocina. Por eso yo creo que habéis elegido un chef estupendo, ¿no? Yo creo que un buen fichaje. Sí. Antes hoy presentamos Gianluca, que es el dueño. Sí, de la presentadora. Y ahora presentamos Massimo, que es un bravo cocinero. Tiene, sabe come cucinare. Massimo, a te la parola. Bueno, Massimo. Mi chiamo Massimo Pollutro, vivo qui da molto tempo e sono il nuovo chef di questo bellissimo ristorante. Tutto questo che vedete, con la scuola del signor, ho preparato tutta questa tappita. Abbiamo comida spagnola, comida internazionale, buona pasta, chiaramente come siamo italiani. Comida italiana, soprattutto. Bueno, la comida italiana tiene fama di essere molto sana. Sí, cierto, sí. ¿No? Esto... con todo el ingrediente italiano, todos los tomates frescos, todo lo bueno. Me permito de decir una cosa, Massimo. Claro, pero acércate a Massimo. Que Massimo me dice siempre: materia de prima cualidad. Materia de prima cualidad. Exacto. Per un buon plato ci vuole la materia prima, buona, tipo la mozzarella de bufala. Per esempio noi usiamo il boccherone di Marbella, usiamo tutti prodotti locali, freschi e alcune cose dell'Italia. Massimo, a te gusta también trabajar, me imagino, con productos de la temporada. Sí. Porque hay temporadas que se dan un producto más producto que otro, más, ¿no? Entonces vas a trabajar también mucho con lo que es... En este momento trabajamos con producto fresco, marisco fresco. Cuando llegará el invierno vamos a poner platos también de la tierra de Marbella. ¿Cuántos platos componen vuestra carta? Bastante, muchos. Bastante. Tenéis entre ensalada, tenemos, sí, tenemos pero si ensalada, hacemos malasa, varios tenemos tipos de ensalada, ensalada, tenemos algunas entradas, después tenemos algunas bastante tipo de pasta diferente, tenemos también carne, pescado, fruta fresca, nada. Y la parte de los dulces, porque bueno, aquí siempre decimos cocina italiana, tiramisú, que lo hacen muy bien. Sí. Pero me imagino que hay otros muchos postres. Sí, tenemos la panacotta, el tiramisú, creme caramel, después hacemos algunas tartas, depende de la fruta que tenemos, tarta con fruta, tarta con queso, vamos a ver de prueba, de hacer algunas Máximo, cosas. ¿Y cuál es tu plato favorito? A mí me encanta todo. 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 No os mojáis ninguno con el plato, ¿eh? Pregunté, ¿y tú, Roberto? ¿Cuál es el plato? El mio plato preferito è a seconda del dia, perché io sono uno che mi levanto, un dia tengo carne di pasta, un dia tengo carne di pescato, un dia tengo carne di ternera, è a seconda del dia. Guarda, la cucina uno tiene mucha fantasía, se uno tiene fantasía può fare molte cose, però il plato preferito non è un plato preferito, cioè il plato che ti può gustare cada persona más, pero cuando tú sabes cocinar bien, eso es todo preferido. Estupendo. Vamos a recordar la dirección, ¿dónde está? En Cai Belón, número 18, di fronte a la Seguridad Social. Es muy sencillo arribar. En el centro de Marbella, a 2 pasos de la playa, casi central,
Es muy sencillo arribar aquí. Pues enhorabuena a todos y bueno, vendremos muchas veces a disfrutar de la gastronomía. Gracias por estar aquí. Cuando gracias. Usted quede, es la dueña del local. Siempre con el permiso de Luca. Gracias, Máximo. Gracias a usted. Gracias.